Buenos días, tardes, noches, depende de qué hora andan. No voy a poner fecha en, en los videos en general. Estaba pensando en, en cómo busco cuál video hago, cuál tip, cuál herramienta. Entonces decidí, pues cada vez que encuentro que necesito algo en mi Linux, voy a grabar un video mientras que lo hago. Entonces aquí vamos a instalar Spotify. Entonces estamos viendo que Spotify for Linux, pues hay una opción de instalar por Snap. Me gustan los snaps, uh, tienen muchas ventajas para la distribución de software, pero últimamente algo que, que tengo que, que buscar es, y es, es bueno, instala snap bajo realmente lo que es un, un, un espacio de, de jaula, como no puede escapar de la jaula, eso es buena idea para mucho software. Pero en unos me ha causado problemas porque no puedo accesar mis propios archivos afuera del, del jaula de, de instalación de software. Entonces voy a instalarlo en modo de un aplicación de Debian. Okay. Entonces ellos tienen un repositorio, un repositorio de Debian. Como siempre cuando van a instalar y agregar un repositorio a su instalación tienen que estar seguro que confían en el fuente, aunque okay, ya estoy seguro que estoy en el sitio de Spotify. Um, obviamente, pues tenemos que tener cuidado con cualquier aplicación qué tipo de datos van a hacer de colección, aunque okay. ah pues no tengo curl instalado, entonces uh, pues mejor instalo curl de una vez mientras estamos hablando aquí y um, pues a confiar. Um, eh, siempre viene un sistema de, de confiar en uno a otro entonces ya voy a bajar ya se instaló puedes ver cuenta que curl es una manera de bajar recursos de web de un URL lo bajó y lo metió en mi repository con un sudo apt-key add está realmente agregando el, la llave de firma para sus paquetes ok y ahora voy a agregar el repository estoy mandando con el programa de echo ese string al final de mi lista de um, recursos. Entonces ya está. Puedo hacer un sudo apt update. Lo que hace update es va a las fuentes o repositorios a buscar cuáles son los paquetes disponibles. Y ahora, pues supongo que va a ser apt install Spotify client. Entonces sudo apt install Spotify client. Y ya lo va a pedir, jalar, va a checar si hay uh, otros paquetes que necesita instalar. Y de hecho, pues si sí hubo. Y el otro que voy a mencionar, si entro a Discovery o cualquier sistema de ambiente gráfica para buscar uh, paquetes para su sistema, puedo buscarlo aquí, Spotify. Y pues aquí está. Puedo instalar Spotify como paquete, pero yo sé que en mi instancia de, de KDE lo va a instalar con Snaps y, y no quiero instalar con Snaps, pero eso siempre es una opción. Hay muchas opciones de instalar software, no tienes que entrar al mundo de, del Shell, pero es mi ambiente cómodo. Ya existe Spotify en mi KDE, ya la está poniendo. Voy a poner login. Um, Voy a buscar mi login de Spotify en mi LastPass en la otra pantalla. Y aquí va. Copy password. Mi usuario de Spotify. Es pues igual que mi usuario de Twitter, bajo bauer ¡Y listo! Ya tengo mi Spotify. Ya puedo empezar a tocar música. Mejor no poner mucho para no tener un stripe de YouTube. Pero esa es la idea. Entonces, instalación de Spotify en el command line de Linux.